donde viven 3 millones de personas, donde trabajan, donde buscan entretenimiento, donde sufren, donde se divierten, 3 millones de argentinos. Eso es la ciudad para nosotros, un lugar donde cuidando los hospitales, donde cuidando las escuelas y la educación de nuestros hijos, donde ordenando su funcionamiento, su saneamiento ambiental, donde cuidando la acción social, donde con políticas adecuadas tratar de contribuir a nuestros mayores, a la gente de la tercera edad, donde expandir la capacidad creativa con políticas culturales. Eso es para nosotros la ciudad de Buenos Aires. No es el escalón de una carrera política, es el lugar donde se realiza y vive un pueblo al que queremos y con cuyo amor trabajamos y nuestros sueños los vamos transformando en realidad cuando vamos logrando cosas. Porque nuestros sueños tienen que ver con la capacidad que tenemos de hacer cosas. Es que no nos parece legítimo querer pegar al gobierno de esta ciudad sobre la base de la mentira. Dice la Unión de Centro de Derecha que la ciudad de Buenos Aires está peor que en 1983. Están mintiendo con mucho menos. Estamos haciendo mucho más. Hoy hay más semáforos que nunca, más pavimento que nunca, más iluminación que nunca, mejor limpieza que nunca, mejor educación que nunca. Estamos hablando del futuro de nuestro país y debe saber el pueblo de esta ciudad que cuando llegamos al gobierno en 1983 solamente el 20% de los alumnos de tercer grado podían leer y escribir. Con la democracia, reformando los contenidos pedagógicos, hoy el 80% de los alumnos de primer grado saben de escribir. Esto no es una revolución. El presidente Alfonsín se garantizó en lo que va de este siglo la continuidad democrática en Argentina. Dijo el otro día que Carlos Menem era el peor gobernador de la Argentina. Recuerden, amigos, lo que se dijo entonces. Se dijo entonces que el presidente de la nación, que había sido acusado de mal gobernar y a quien le estaban preparando un juicio político, no podía decir esto. Seamos sinceros, amigos, lo único que omitió el presidente Alfonsín fue pagarle los derechos de autor a Cafiero y a Mirasota, que durante toda la campaña interna dijeron que Carlos Menem era el peor gobernador de la República Argentina. Si no estuviéramos en la capital federal, si no estuviéramos en esta ciudad de Buenos Aires, yo le dando una fuerza que está dispuesta a competir palmo a palmo con el peronismo, la voluntad popular. Ni siquiera me referiría a la derecha, pero acá existe una pequeña derecha que ha crecido. Por eso, alguna palabra tenemos que decir también para que no nos engañemos, porque en esta ciudad y en este país hay muchos liberales honestos, que son democráticos, que creen como nosotros que liberando las fuerzas productivas nuestro país puede crecer. Porque espero
animan a decirle a la sociedad lo que está pasando. ¿Qué pasa? Que nos engañan diciéndonos que el único país que anda mal somos nosotros. Pareciera que todos los demás países rebotan en abundancia, en alegría. Pareciera que nuestros hermanos de Brasil son prósperos. Pareciera que nuestros hermanos bolivianos son prósperos. Pareciera que los chilenos son prósperos. Pareciera que toda América Latina anduviera bien. No es cierto. Lamentablemente no es cierto. Lamentablemente, según informa la CEPAL, desde el año 81, que América Latina cada día produce menos y cada día es más pobre. América Latina. Y nosotros vivimos en América Latina. Por eso tenemos un camino de acción conjunta, de esfuerzo colectivo para trabajar por nuestra recuperación. ¿Qué nos dicen los periodistas que nos invitaban a nosotros a seguir el camino de Alan García? Les pido que se acuerden, les pido que recuerden.